las fuentes son buenas de que Daddy Yankee está 100% metido en la iglesia. Está 100% metido en la iglesia, en la religión. Está haciendo su camino, o sea, básicamente dedicándole su vida a Dios. Y yo que tengo amigos que de la noche a la mañana empezaron a dedicarle su vida a Dios. Esa transición es tan fuerte. Correcto. Que tú necesitas realmente desconectarte de todo para espiritualmente y emocionalmente canalizar todas uh-huh. esas emociones uh-huh. porque cuando tú te conviertes cuando tú le vas a dedicar tu vida a Dios y tú venías de otro mundo, es bien difícil y porque lo está tomando bien en serio. Mi único temor sería que no conocer completamente a Jesús, porque soy hombre de fe y reconozco que en algún momento eso se tiene que dar. Antes de continuar y escuchar a Daddy Yankee hablar con sus propias palabras, que su carrera se acaba y que realmente Cristo es la solución de su vida, veamos qué dice. Formalmente, hoy anuncio mi retiro de la música, entregándoles mi mejor producción. Soy un hombre de fe. Ahora vamos a escuchar el hermano de Daddy Yankee, cómo realmente él define a Daddy Yankee, que es su hermano. Tú como hermano de Yankee, que viviste tantas cosas con él, me imagino que también viviste cuando decían que Yankee era Illuminati. En ese momento, ¿Yankee fue Illuminati? Eso es. Si hay un hombre que tiene su fe bien clara en Jesús, se llama Ramón Luis Ayala Rodríguez. Sería Daddy Yankee. Un hombre que tiene un temor a Dios y que abiertamente lo ha dicho. Ya el fin está cerca. Esta puede ser tu última oportunidad. Ya no hay más que arreglar. Vamos a buscar de Dios y que sea Dios que se siga glorificando la vida de nosotros, la vida de esta persona, de una manera especial.